Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, que nuestro Señor los ayude a superar todos los momentos difíciles en sus vidas. Con frecuencia solemos pasar por momentos difíciles en nuestras vidas debido a los problemas que a diario nos agobian, a las carencias que tenemos y a las complicaciones e inconvenientes con los que tenemos que luchar cada día. Por eso, en esta mañana, te compartimos esta milagrosa oración a Dios para pedirle que nos ayude a superar todos nuestros problemas y los momentos complicados por los que estemos pasando. Hacer esta oración con verdadera esperanza te permitirá acercarte a Dios en momentos difíciles o de tristeza para pedirle que te cubra con su manto de luz, fuerza y amor y te dé las respuestas que tanto anhelas. Dios es maravilloso y Él seguirá colmando tu vida de dicha y bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, con gran devoción y esperanza, para elevar una oración por mi vida y por la vida de todos aquellos que hoy están atravesando por momentos de tristeza o tienen alguna necesidad en estos instantes. Recurro ante ti, Señor, por tu inmensa bondad, porque tú, Padre majestuoso, todo lo dominas y tengo fe de que con tu infinito poder y tu gran amor tendrás misericordia de mí. Mi Dios, a través de mis padres, tú me enseñaste que a pesar de las circunstancias y de los malos momentos, a siempre tener fe y esperanza. Y hoy en día, estas son las únicas herramientas que tengo para no decaer en los momentos más difíciles. Dios mío, la preocupación por momentos me agobia y hace que tenga muchas dudas. Por eso hoy me dirijo a ti, confiando que con tu divina misericordia me guiarás, me darás las señales indicadas, luz a mis ojos, claridad en mi mente y solo así lograré superar esta angustia que me asedia y que no quiero tener más. Señor, sana mi alma, trae a mí la alegría que tanto anhelo, a mi corazón esperanzado, concédele la gracia. Ten compasión y dame tu fuerza en este momento crucial que atraviesa mi vida, pues a ti siempre he confiado todo mi ser, y hoy lo vuelvo a hacer, pues necesito resolver esta necesidad y que se cumpla esto que anhelo en estos momentos. En este instante, dile al Señor tu dificultad y tu anhelo y pídele su ayuda. Amado Creador, comprendo que las pruebas que en ocasiones debemos afrontar son la base de nuestra gran bendición y están ahí para que nuestras raíces se hagan fuertes. Sé que debo aceptarlas sin temer, porque nada malo va a pasar y tú siempre estarás allí, a mi lado, acompañándome para darme la mano si lo necesito. Señor, es en ti donde consigo el refugio ante las dificultades que tengo que vivir y sé que tú me guiarás para encontrar la salida de cada laberinto en el que entro y a la vez me enseñarás tu luz como señal del amor por el que fui creado. Mi Dios, desde hoy todo cambiará en mi vida. Por eso te prometo que cada día te honraré haciendo el bien, ayudando a los demás cuando lo necesiten, así como tú siempre me has ayudado. Cada día te ofreceré una oración con más fe
y así encontraré el camino para la solución de todos mis agobios y problemas. Bendito Creador, con el corazón en la mano te pido que me des la fuerza para superar la angustia y la tristeza que muchas veces se apoderan de mí. Ayúdame, por favor, a hacerlas a un lado y a concentrarme en lo verdaderamente importante, que es el amor y el bienestar que quieres para mí y para las personas que amo. Yo confío plenamente en ti, porque sé que a tu lado todo pasará. Gracias, Dios mío, por escucharme en este día. Gracias por darme tantas cosas maravillosas que en muchas ocasiones no he sabido valorar y que han hecho que me mantenga bien y que pueda vivir un día más. Por eso, mi Señor, cada día me arrodillaré ante ti, pues tu poder es infinito y tú todo lo puedes, porque eres misericordioso y todopoderoso. Amén. Ahora, con el amor de Dios en nosotros, hagamos el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con todos los que la necesiten. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas y en video para que las compartas con tus conocidos. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en Amazon o impreso en el WhatsApp 315-837-0584. Recuerda hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook, que aparece como El Poder de la Palabra. Que el Señor te bendiga.